Bueno, pues muy buenas tardes. Soy un privilegiado porque tengo dos ocasiones a dirigirme a ustedes. La primera fue ayer y esta es la segunda ocasión. Esta será un poco más larga. Y básicamente lo que intentaré exponer es, en estos 25 minutos, cuál ha sido la trayectoria de la empresa pública a la que represento. De modo que supongo que van a tener un conjunto de bombardeo de inputs, de ideas, de flashes, de cosas, algunas positivas, otras quizás no tanto, pero para que ustedes tengan en consideración y puedan utilizarlas que consideren interesantes para el futuro de la gestión de residuos en las Islas Canarias. En primer lugar, la Agencia de Residuos. La Agencia de Residuos es una empresa pública que está vinculada al Departamento actualmente de Territorio y Sostenibilidad. Inicialmente la Agencia de Residuos dependía del Departamento de Medio Ambiente. Básicamente tiene competencias en la gestión de los residuos que se generan en Cataluña, pero también los que se gestionan en Cataluña que se generan en otras partes fuera de Cataluña, en ámbito de residuos municipales, industriales, residuos de la construcción, residuos sanitarios, residuos agrícolas con competencias compartidas con el Departamento de Agricultura y suelos contaminados. De hecho, la Agencia de Residuos somos cerca de 190 personas, la mayoría dos tercios chicas, por aquello del género, y bastante jóvenes todavía, aunque algunos llevamos más de 20 años trabajando allí. Básicamente nuestra actuación está en el ámbito de la planificación, de la legislación, también en el ámbito de dar soporte al mundo empresarial, a los entes locales, inspección, evidentemente, y control, temas de comunicación y sensibilización. ¿Cuáles han sido las claves, a nuestro entender, del, entre comillas, éxito que tuvo la agencia en estos años? Pues, en primer lugar, tuvo una vocación de servicio público, de creer realmente que era una necesidad mejorar la calidad del medio ambiente en nuestro país y para la vida de las personas. Y, por tanto, esto fue acompañado de tres elementos clave: el liderazgo, el consenso político y voluntad política. Aunque a lo largo de estos años hemos tenido varios cambios políticos, es cierto que se ha mantenido un cierto nivel de consenso entre los distintos grupos que conformaban el gobierno o que estaban en una posición para contener, manteniendo una misma idea de la necesidad de gestionar los residuos con una visión muy moderna, muy puesta al servicio de la ciudadanía, del mundo empresarial, el mundo académico, entendiendo que los residuos no dejan de ser recursos. Y esto, ¿cómo se trasluce en la realidad? Porque las palabras son muy bonitas, pero en la realidad yo creo que ha habido los elementos que aquí tienen. Primero, es necesario un marco legal. Marco legal, que luego entraré un poco en detalle, que se concreta básicamente en la ley de residuos y en las leyes de financiamiento de infraestructuras y de cánones, tanto de vertedero como de incineradora. En poner dinero, inversiones. Aquí se habla de cerca de 1.000 millones de euros en estos años, una parte para infraestructuras, una parte para dar soporte a los entes locales y también por tener una estructura como es la Agencia de Residuos, con casi pues, 200 personas. Evidentemente, sin todo esto y con la colaboración con muchas otras entidades, empresas, técnicos de municipios, de entes supralocales, habría sido difícil avanzar. La Agencia de Residuos forma parte de un conjunto de asociaciones internacionales. Aquí mencionamos las más importantes. Estamos participando activamente en algunas de estas asociaciones: la Asociación de Ciudades y Regiones para el Reciclaje, la Red Europea de Compostaje, participando con otros organismos del Gobierno en el Club de Economía Circular 100 de la MacArthur Foundation,
para todo lo que es el tema de la economía circular, más recientemente dando soporte a la red mediterránea de compostaje o todavía más recientemente integrándonos en la red europea de minería de vertederos. ¿Por qué es importante? Es importante porque esto nos permite no únicamente estar al día de las novedades, de lo que está pasando, lo que se está cociendo, sino también de intentar incidir positivamente en justamente ahora que estamos con borradores de directivas. Pero la Agencia de Residuos tiene un pasado que no es muy distinto del que probablemente habrán tenido ustedes en la isla o en otras partes en Europa o en otros países, ¿no? Una gestión de residuos que únicamente tenía una visión enfocada a gestionar una cosa que molestaba, que perjudicaba, que generaba unos impactos y con una visión básicamente de dar solución sanitaria a esto, ¿no? También nuestro pasado contó en un momento concreto, en años 80, con unas instalaciones que intentaban aprovechar los recursos que tenían la basura. Se decía que la basura es un tesoro. En aquella aproximación todavía no se tenían algunas cuestiones que eran claves. Estas eran las primeras plantas de compostaje y reciclaje que teníamos, donde no se prestaba atención al proceso biológico, donde no había un concepto claro de que lo importante es la calidad del material de entrada de la instalación para obtener un material de salida de calidad. Pero con esta experiencia y con los marcos legales que nos acompañaron, entramos en una nueva fase. Nosotros en Cataluña, yo creo que pues, sin ningún obstáculo podemos decir que hemos bebido de tres fuentes. La primera fuente de la que bebimos fue Alemania. Alemania fue la primera fuente donde vivimos para entender que era posible y era necesario la recogida selectiva de los bioresiduos. Esto es Bitzenhausen, es la primera planta que hubo en Alemania de compostaje selectivo. Allí veíamos que el residuo era limpio, que el proceso se controlaba in situ, en la planta o en laboratorio, y que además venía gente que se llevaba el compost. Una vez al mes abrían las puertas de la planta para la gente con su coche, con su remolque, venía a buscar el compost. Un compost de calidad, un compost que evidentemente era como tierra de bosque. Esta fue nuestra primera referencia y esto, en el año 91-93, a través de la creación del Departamento de Medio Ambiente, dio lugar a, bueno, pues a un conjunto de actuaciones. Primero, reconocimiento de cuál era la situación. Más del 50% de los residuos en aquel momento se estaban gestionando incontroladamente. Y en aquel momento ya se dijo que se quería pasar de una gestión incontrolada a una gestión controlada, cerrando los más de 1.000 vertederos, haciendo vertederos sanitarios y impulsando las recogidas selectivas de todas las fracciones posibles para que posteriormente pudieran ser recogidas y recicladas y valorizadas. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí hay un poco la cronología de los hechos más destacados. Acabamos de mencionar la ley de residuos del año 93. ¿Por qué fue importante esta ley? Esta ley fue muy importante porque estableció por primera vez en Cataluña, pero también en España y probablemente en Europa, la obligación de la recogida selectiva de la materia orgánica, de los bioresiduos. En aquel momento, tan solo para los municipios de más de 5.000 habitantes. Esta ley fue modificada posteriormente en el año 98 y esta obligación, perdón, en el año 2003, y esta obligación fue extendida a la totalidad de municipios del país. Aún así, aún habiendo un marco legal, luego verán por qué, fue insuficiente y el año 2003 se aprobó una ley por consenso en el Parlamento, por unanimidad, donde se establecían el canon del vertedero. Luego entraré en detalle. Estos han sido, básicamente, con las evoluciones y modificaciones legales, los elementos que han conducido a la situación actual. Este es el artículo de la ley donde establecía la obligación de la recogida selectiva. Y aquí ven la primera planta de compostaje, que era una planta muy similar a la planta de Bitzenhausen, con la primera descarga de residuos orgánicos, en aquel momento recogiéndolo con bolsas de papel. Inicialmente daba servicio a dos municipios de la zona metropolitana de Barcelona, conjunto unos 30.000 habitantes, y la planta era de unas 4.000 toneladas año de entrada de residuos orgánicos.
Como les decía, en el año 2008 esta ley fue modificada y se extendió la obligación de la recogida selectiva para todos los municipios y además se mencionaba expresamente que esta recogida selectiva debe efectuarse de la forma que fuera más eficiente. Luego entraremos un poco en esto. Este es el modelo de gestión de residuos que tenemos en Cataluña, muy parecido al que deben tener muchos países en Europa. No voy a entrar en detalle, pero ayer ya tuve ocasión de comentarlo. La prevención es lo más importante. De hecho, estamos dedicando en nuestro programa el 20% del presupuesto prácticamente a temas de prevención. Luego, es evidente que es lo más importante cuando ya hemos superado la fase de la prevención y de la preparación para la utilización es la recogida selectiva como elemento fundamental e indispensable para obtener residuos limpios para poderlos aprovechar. Y evidentemente luego nos queda una parte de residuo todo mezclado, residuo resto, fracción resto, que debe pretratarse antes de llevarse al vertedero. Aún no lo estamos haciendo con la totalidad de los residuos que tenemos en Cataluña, pero estamos en buena dirección para hacerlo. Evidentemente hay otras opciones que no voy a destacar ni voy a profundizar, pero lo que sí que hemos aprendido en estos últimos años es que, y esto me entretengo un poquito para explicarlo, que es que la materia orgánica es, la que se genera, más allá de la que podamos evitar, ¿no? Ayer estuvimos hablando de evitar el derroche alimentario. Esta materia orgánica puede estar en dos compartimentos. Si está en uno, no está en el otro, evidentemente. Por tanto, las plantas de compostaje, las plantas de tratamiento mecánico y biológico de la fracción resto, que en el fondo intentan aprovechar todavía algunos componentes que contiene los residuos resto y de reducir los impactos de la materia orgánica residual que todavía permanece aquí, deben tenerse en cuenta que los residuos pueden evolucionar en dos tendencias. Una que sería la deseable, es decir, que cada vez se recojan más residuos selectivamente y que la fracción resto queda muy reducida, u otra que de hecho es la realidad también en algunos municipios en Cataluña, donde la parte selectiva es pequeña y la otra es mayor. ¿Por qué es importante? Porque si se diseñan, se dan instalaciones con capacidades muy grandes para tratar la fracción resto, luego pasa lo que ha pasado ahora con la crisis, que la fracción resto ha caído en picado, pero también sabiendo que hay unos objetivos importantes, muy importantes hoy y los habrá más en el futuro, con la recogida selectiva de la fracción orgánica, si esto nos tiene en cuenta, estas instalaciones entran en crisis porque no van a tener fracción resto. Y por tanto, desde este punto de vista, es muy importante que ambos tipos de tratamiento comparten una fase que es la biológica. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque estas instalaciones deben plantearse de forma flexible, modular y de forma que puedan adaptarse a la variación de estos flujos a lo largo de los años. Así han sido las dos últimas instalaciones que hemos puesto en marcha en Cataluña, que tanto tratan fracción resto como fracción orgánica. Y hablando de fracción orgánica, pues evidentemente, creo que ha salido estos días, insisto, la necesidad de que la recogida sea hecha con bolsa compostable, utilizando cubos ventilados, que además, y esto a veces no se menciona, en sí mismo es no únicamente un medio adecuado para recoger los residuos limpios y poderlos entregar al servicio de recogida, sino que además en sí mismo permite reducir, dada la transpirabilidad de estas bolsas, una pérdida de agua equivalente a un 4-6% de peso. Esto es una medida de prevención muy importante, porque además está actuando sobre la fracción más importante en peso de los residuos municipales. En Cataluña, alrededor de un 35-36%. Evidentemente, si somos capaces de tener unos residuos muy limpios, vamos a obtener un producto de mucha calidad. Y evidentemente, como ya comentó Florian, no me voy a entretener hoy, pues aquí ven que permite el compostaje todo tipo de escalado, desde un autocompostaje en casa, compostajes comunitarios, pequeñas plantas de compostaje o plantas centralizadas. Aquí. Esto es una experiencia que hemos hecho los últimos años de una pequeña planta de compostaje en un entorno rural, una planta que empezó casi un poco muy artesanamente y que luego es una planta de 350 toneladas que da servicio a 5 municipios de una zona rural. El residuo se trata en proximidad
Y esta planta pues ha permitido, tras la implantación de la recogida puerta a puerta de la fracción orgánica y la fracción resto, pasar de un 30 a un 70% en estos 5 municipios. ¿Cuál es la idea? Esta idea sería, en principio el proyecto preveía una red de estas pequeñas infraestructuras donde se compartía la maquinaria. Toda esta maquinaria es móvil, es trasladable en esta zona cercana y se compartiría en personal y compartiría en maquinaria, únicamente teniendo una parte de obra civil que sería la que estaría fija. Pero bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es que todavía hoy, año 2014, estamos cerrando los datos del 2015, el 42% de los residuos que generamos en Cataluña van todavía al vertedero. Pueden ver que la fracción resto, es decir, el resto que va directamente, va reduciéndose cada vez más, pero dado que estamos haciendo tratamiento de muchos residuos, que se están generando todavía muchos rechazos de estos tratamientos de residuos, aquí están puestos de tratamientos biológicos de la orgánica, tratamientos mecánicos biológicos de la fracción resto, tratamientos de la recogida de envases en plantas de triaje, todos los residuos rechazo que se están todavía van a parar al vertedero. Y por tanto, este 42% que tenemos aquí, luego veremos que Europa nos dice, nos apunta que el 2030 solo podrá ser un 10%. Aquí ven, por ejemplo, la fracción resto. La fracción resto del 2011 al 2014 hemos avanzado bastante en cuanto a dar cumplimiento a la obligación del tratamiento previo antes de la deposición, pasando del 35% al 55%. Nuestro objetivo es que en el año 2020 todos los municipios obligatoriamente puedan dar este tratamiento antes de ir a vertedero. Para dar cumplimiento a una directiva comunitaria. De hecho, ahora estamos incumpliendo. Por tanto, alguien podría, digamos, abrir un expediente sancionador a Cataluña y, como digo en Cataluña, pues en toda España, por supuesto, por incumplir esta normativa, ¿no? Pero hay una cosa importante que me gusta destacar, que es que en el borrador de la directiva, de una directiva marco de residuos, y vale la pena leerlo, menciona que los Estados miembros velarán para que las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la presente letra, se refiere a la obligación de efectuar el tratamiento previo antes de la deposición, no ponga en peligro la consecución de los objetivos de la directiva, en particular relativos al aumento de la preparación para la recolección y el reciclaje. Aquí el 50% que deberíamos cumplir en el año 2020 y que en el 2030 va a incrementar. Por tanto, el tratamiento previo, que es imprescindible y que es obligatorio legalmente, no puede poner en ningún momento en crisis ni en duda la necesidad de incrementar la recogida selectiva y la valorización de los residuos. Pero en Cataluña estamos estancados desde hace más de 5 años que no nos movemos del entorno del 40% de recogida selectiva bruta. Y el objetivo que Europa nos ha puesto es el 50% y el que nos hemos impuesto nosotros es el 60%. No porque seamos pretenciosos, sino porque hay dos motivos. Uno es porque sabemos lo que nos viene de Europa para el 2030 y otro porque hay partes en Cataluña que están llegando a estos objetivos. Aquí tienen ustedes un diagrama con todas las comarcas del país, las 40 y pico comarcas, de peor a mayor, de izquierda a derecha. En amarillo ven la recogida selectiva bruta y en verde la recogida selectiva limpia, descontando los impropios, fundamentalmente en fracciones orgánicas selectiva y en fracción de envases. Pues ustedes pueden ver cómo la variación de resultados va del 20 al 60% cuando estamos comparando comarcas. O sea, hay algunas comarcas enteras que llegan, han superado el objetivo europeo y están alcanzando el que planteamos en Cataluña. Pero si entramos un poco a ver en detalle dentro de una comarca, esta diferencia entre municipios va del 5 al 85%. Y esto es lo que nos da argumentos para exigir que en Cataluña lleguemos al 60%. Lo que hemos visto allí conjunto en Cataluña, aquí lo vemos desagregado por sistemas de recogida. El promedio es 39-40%. De hecho, si tuviéramos posibilidad de contabilizar, que no podemos hacer, toda la sustracción, robos que tenemos de papel, que es muchísimo, y también de metales, pues estaríamos quizás 2, 3, 4 puntos por encima. Pero aún así, no estábamos mejorando.
¿Cuál es el resultado de los municipios, todos los municipios que recogen con contenedor en la calle? De promedio, 35%. Los que mejor lo hacen, o sea, que son los top 10, están cerca del 50%. Si cogemos los municipios puerta a puerta, el promedio está en el 70%, vamos desde el 60 a un poco más, al 75 o 80, y aquellos que hacen puerta a puerta con pago por generación llegan al 85% de promedio. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no hemos avanzado? Aunque llevamos 20 años trabajando y tenemos leyes y hemos hecho muchas cosas que luego verán. Pues tres motivos. Porque destinar los residuos a vertedero aún es más económico que destinarlo a reciclar. El coste de la gestión de los residuos en el vertedero debe incorporar todos los conceptos. Hoy en día no se están incorporando. Hay pocos vertederos que estén realmente pagando lo que vale la gestión de los residuos. Y luego Europa nos lo dice, y nosotros ya lo hemos empezado a hacer desde hace muchos años, desde el año 2003-2004, implantar cánones de vertedero e incineradora para encarecer la gestión de los residuos. Segundo, porque los sistemas de recogida actuales son anónimos y poco eficientes. Ayer se comentó. Por tanto, hay que ir avanzando a implantar sistemas que aseguren la trazabilidad y a la individualización del servicio. Y evidentemente el puerta a puerta ha demostrado ser uno de los mejores sistemas. Y en tercer lugar, porque es urgente y necesario que los municipios y por extensión los ciudadanos conozcan el coste de la gestión de los residuos, así como los factores que incrementan o decrementan este coste. La gente no sabe qué cuesta la gestión de los residuos, no lo saben. Y es fundamental que exista transparencia y que lo sepan, en primer lugar. Y en segundo lugar, debe avanzarse a sistemas de pago por generación. No es justo que todos paguen lo mismo cuando hay alguien que está comportándose ambientalmente de una forma correcta y otra gente que no. Esta gráfica está tomada de un estudio hecho en la Comisión Europea, donde se ve claramente que los países que tienen más coste para llevar sus residuos al vertedero, coste global, son los que más altas tasas tienen de reciclaje y compostaje. Es muy claro, la línea es muy directa, ¿no? Y cuando decimos coste, estamos hablando de la tarifa de tratamiento más los cánones o las ecotaxas, si es que existen. ¿Dónde estamos en Cataluña? Estamos en el 40%. Queremos llegar más tarde o más temprano pues a este 60%. Está claro que hemos de llegar a un coste de vertido, una carga económica global de 90-100 euros por tonelada. Pero, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos aquí. Quizás no son datos actualizados, son del 2012. De promedio 37 euros por tonelada, incluso mínimos de 20, hay algunos que están a 60 euros. Pero fíjense, más barato que llevar a compostar, esto es un contrasentido, es absurdo. Que la gestión de residuos, aquello que en la jerarquía de gestión de residuos es lo más importante, lo fundamental, cueste más caro que lo otro. ¿Por qué? Lo hemos dicho. Porque el coste del vertido no está asumiendo, no está incorporando todas las externalidades ambientales y todos los costes que debían imputarse. Solución, añadir un canon que en estos momentos es de casi 20 euros, con lo cual encarecemos el coste. Lo mismo pasó también con la incineradora, que llegó más tarde con una repercusión un poco más baja. Y la idea es invertir esta tendencia para favorecer aquello que realmente sea ambientalmente más correcto. Aquí ven ustedes exactamente en relación a los cánones de residuos la evolución que sufrió el canon, el tipo unitario de aplicación, tanto para el vertedero como para el incinerador. Empezamos con 10 euros, hoy estamos con 19,1 euros en vertedero y con 9 euros en incineradora. ¿Y cuál es la evolución prevista, que está consensuada ya con el mundo local y que está pronta de ser aprobada? Pues llegar a cerca de 50 euros en el año 2020. Pero en Cataluña el canon no es como en otros países, que el canon es una bolsa de dinero que se queda al gobierno. En Cataluña este dinero se retorna en gran medida, en más de un 90%, a los municipios. Esto ha sido destacado en Europa porque no hay otra experiencia como esta en este sentido. Es una arma de doble filo, o es el palo de la zanahoria. Todo este dinero, que representa más o menos 25 o 30 millones de euros al año, es retornado a los municipios en función de sus resultados, especialmente de la cantidad y la calidad de los residuos orgánicos que recogemos, porque se controla la calidad.
Aquí ustedes tienen un concepto que es el tratamiento, son 34 euros por tonelada, y el concepto de recogida que son 10 euros multiplicado por dos factores, factor de dimensión de la población, del municipio, y un factor de calidad. Se controla la calidad en todos los municipios. Y esto da, por multiplicando, pues unos valores. Yo les pongo aquí un ejemplo. En el caso de un municipio, una tonelada de materia orgánica, dejarla de llevar al vertedero o llevarla a un tratamiento biológico, si tiene una calidad adecuada, 3% de impropios, pues supone un ingreso de alrededor de 85,1 euros por tonelada. De hecho, el ingreso serían básicamente 66 euros, lo otro es un ahorro, por el canon, que ahora son 19,1, con el tiempo va a incrementar. ¿Y cuál es este impacto de este canon, de este incremento, cuando esto se consensuó con el mundo local? Pues lo verán ustedes aquí. Esto es un coste promedio en la ciudad de Barcelona para una familia de 4 personas de lo que se gastan en los servicios, porque la gestión de los residuos es un servicio. Un servicio como lo es el suministro de agua, de luz o de gas, donde cada uno, en función de si son muchas personas, pocas, si son buenos consumidores, son personas que son ahorradoras o no, gastan más o menos. Pues bueno, ustedes tienen aquí el impacto por unidad familiar al día y al año. Tendré que correr un poquito más. Pues bien, el impacto de este incremento era únicamente de 0,2 a 0,3 euros por familia y día, en el caso máximo de una familia que no reciclaran absolutamente nada. Gracias a los cánones, en Cataluña hemos avanzado. Sin cánones no habríamos avanzado tanto, y esto lo pueden ustedes ver en esta fotografía. Desde que se aplicaron el canon de vertedero y de incineradora, realmente mejoramos. Lo hablamos ayer, cogida contenedor, puerta a puerta, no voy a entrar. Básicamente, únicamente para que vean ustedes la diferencia de una recogida. Esto es evolución con los años, en contenedor o en puerta a puerta. Ustedes pueden ver, en el caso superior, es toda una comarca donde se recoge en contenedor. En la parte inferior es un municipio puerta a puerta, que en el año, no lo veo bien de aquí, pero debería ser el 2006 más o menos, implantó puerta a puerta, el salto que dio, y no se mueve del 80%. Y otra cosa importante, para que lo tengamos todos muy claro, el puerta a puerta en sí mismo, como el sistema de recogida, es algo más caro que recogida en contenedor. Pero el coste global integral de la gestión, teniendo en cuenta que es la recogida, el tratamiento y otros muchos gastos, no es más caro. Es exactamente igual o incluso un poco inferior. Esto está demostrado en estudios muy bien realizados en Italia, y en Cataluña hemos hecho alguno, donde aquí pueden verlo ustedes. ¿Pago por generación? Pues sí, tenemos otras experiencias, pero muy interesantes, y en estos momentos estamos promoviéndolo porque sabemos que es el futuro. Es otro paso más, donde hay una corresponsabilidad, donde la gente va a comportarse y en función de su comportamiento va a pagar o va a pagar menos. Evidentemente esto grava básicamente dos fracciones, normalmente la fracción resto y en algunos casos la fracción envases. Hay 3 ejemplos, ayuntamiento grande, que es Argentona, y 2 pequeñitos, Miravitarrasquera, donde evidentemente pues ya estaban con un puerta a puerta, estaban pues en un 66 y en un 84% de resultados, pasaron a un 80 y un 93%. Y claro, todo esto es fundamental para poder trabajar todo ello, disponer de datos. Sin datos, sin tener puntos de referencia, sin tener indicadores, sin haber transparencia con relación a esto, es muy difícil avanzar. Y nosotros, que creemos mucho en ello, estamos trabajando para que existan estos instrumentos, herramientas. Tenemos mucha información, pero todavía nos falta mucha más. Estamos trabajando en todo ello, porque cuando más transparentes, más amigos todos. Y ahora sí que me voy a entretener un momentito, porque básicamente lo que estamos haciendo, que ustedes ven exactamente, estamos en un 40%, los objetivos son importantes, tenemos poco tiempo, pero Europa está planteando retos importantes, ¿no? Esto es un extracto muy sintético de lo más importante que Europa está planteando. El objetivo de preparación para utilización y reciclaje del 50% para el 2020, hablan del 65-70%, ha habido variaciones, pero es igual. Es muy importante este objetivo. Dan mucha importancia no solo a la cantidad, también a la calidad. Una cosa sin la otra no tiene sentido. Y por descontado, la recogida de los bioresiduos. El gran olvidado. Es clave. Los residuos orgánicos son clave.
no únicamente desde el punto de vista de la gestión de residuos, de los recursos, es que está todo ligado, es el suelo, es el cambio climático, es la producción de alimentos de calidad. Sin materia orgánica estamos perdidos. Y en la cuenca mediterránea, pues estamos muy faltos de materia orgánica. En Cataluña tenemos de promedio menos de un 2%, 1,5% de materia orgánica en nuestros suelos agrícolas. Esto es un grave problema. Dos aspectos importantes, así lo mencionan los borradores de la directiva. Limitar la valoración energética a residuos que no sean reciclables. Que no sean reciclables. ¿Cuáles no son reciclables? Podemos llegar a un 85-90% de los reciclables, con lo cual tengamos esto muy presente. No sea que a alguien se le ocurra hacer una incineradora y luego no le dejen entrar algunos tipos de residuos. Y segunda, prohibir o limitar el vertido de residuos reciclables. Estamos en lo mismo. Se plantea este objetivo del 10% como máximo de entrada de vertedero, evidentemente pretratado, en relación al 100% generado. Esto es un cambio muy importante y además a mediados del 2024 evaluarán si este objetivo todavía se puede reducir más o incluso se podría llegar a mencionar la prohibición expresa de algún tipo de residuo. Y dos elementos importantes. Dicen incrementar porque se supone que uno ya tiene incorporado y aprobado y en funcionamiento los cánones, pero en muchos lugares aún no están los cánones establecidos. Tanto establecer canon e incrementarlo para que el coste de la incineración y del vertedero sean costes que realmente muevan a tender hacia arriba, hacia la prevención y hacia el reciclaje. Y finalmente, extender los sistemas de pago por generación. Yo acabo aquí y me gusta poner esta presentación, que esta no es mía, es de Pablo Conto, que es un señor político, gerente del consorcio de Contarina, una región de 600.000 habitantes cerca en el norte de Venecia, en el Véneto, al cual tuvimos ocasión de estar con una delegación de personas hace muy poco. Como les decía, él nos dijo, en resumen, yo no les voy a hablar de puerta a puerta, ni les voy a hablar de contenedores de cubos, no. Yo les hablo de la filosofía, del concepto que está detrás de todo esto. Conocimiento. Hay que informar, hay que educar y hay que dar reglas, acciones individuales y colectivas, tanto para la separación como para la gestión. Y como consecuencia de todo esto, hay unos resultados, indicadores, y hay unas consecuencias económicas. Y todo esto está entrelazado con un tema que es de corresponsabilidad. Ellos están en el 85% en esta región de recogida selectiva y reciclaje y se plantean para el 2020 llegar al 97%. O sea que ustedes ven que nosotros también estamos mirando para mejorar, para el futuro que nos viene, que nos depara, ser capaces de tener referentes, lo fueron a Austria, lo fueron a Italia, lo fueron a Alemania, pues bueno, continuamos estando mirando a aquellos que nos pueden enseñar muchas cosas. Y nada, me gusta agradecerles su atención. Termino con una fotografía también que nos hermana. En Cataluña tenemos zonas volcánicas. Esta es la de la Garrocha, aunque es muy bonita, es distinta de la, no es tan árida como la que tienen ustedes. Y espero pues que esta presentación haya sido de utilidad y me pongo a su disposición. Muchas gracias. Gracias. Ya saben que para preguntas utilizamos el hashtag de Twitter de Tenerife Sostenible. Creo que hay alguien que no tiene Twitter en el público, me parece. No sé si querían preguntar. Bueno, vamos a hacer una excepción si quiere preguntar. Correcto. Es así, ¿no? Luego tengo también una pregunta por aquí para... Hombre, yo creo que en Canarias tiene evidentemente todas las posibilidades del mundo para dar estos pasos. Ayer vimos datos reales que son preocupantes,
porque básicamente quedan muy lejos de los objetivos que Europa está marcando para el 20 y que marcará para el futuro. Pero evidentemente yo creo que hay capacidad, es necesario que haya una visión política clara de cómo hay que abordar el tema, en serio, para dar pasos valientes. Yo creo que es importante, como lo hicimos nosotros, tuvimos que hacer muchos viajes al principio para ver la experiencia alemana, porque no existía en Cataluña. Ahora ya no hace falta, la gente nos nutrimos de la experiencia propia. Pero yo creo que una primera experiencia importante en las islas con este concepto sería muy interesante para que luego pudiera ser replicada en todas partes. Evidentemente sin prisas, no me gustan las prisas, creo que las cosas tienen todo su tiempo, pero tampoco puede perderse el tiempo, hay que ir al trabajo. Y evidentemente yo les aconsejaría que se planteara muy en serio el tema de los cánones de vertedero, porque esto sin esto va a ser muy difícil. Mucha pedagogía, mucha información y explicar y aflorar los costes. Los costes no están aflorados y los costes son bajos de tratamiento y de gestión, de recogida. Y los costes no son las tasas que están incorporando estos costes no están incorporando la totalidad del coste real. Por lo tanto, hay que hacer un doble, triple trabajo. Hay mucho trabajo, pero bueno, yo creo que hay posibilidades, seguro. Una pregunta al respecto. Hablado durante la charla de minería de vertederos, me parece un término realmente interesante. Quería preguntar si en su experiencia, desde el punto de vista de que la Administración ha comprendido los pasos a tomar, sobre todo muchas veces dirigido por directrices europeas, si la sociedad, desde el punto de vista social, ha cruzado el umbral en el que la basura o el reciclaje se convierte más en un recurso que en un problema. Si la sociedad ha comprendido eso desde su punto de vista. Bueno, no todavía. Hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo también en Cataluña. Quizás el mundo empresarial lo tiene mucho más claro, porque un residuo es una cosa que en la cuenta de explotación te resta. Y por tanto la minimización del trabajo, el ecodiseño, la gestión en origen es muy importante. El mundo empresarial lo tiene más claro, porque los costes van directamente asumidos por la empresa. En el caso de los residuos municipales esto no es así. No es directo, hay muchos escalones y por tanto es más difícil, pero evidentemente que es toda una cultura que tiene que acompañar. La minería de vertedero es un tema muy reciente que está apareciendo. Nosotros nuestro programa lo tenemos incorporado con vías a examinar, a explorar, porque es cierto que hay un pozo de cantidad ingente, toneladas de residuos que fueron en su día y que están allí y que van, pues bueno, están allí. De momento es un almacén de recursos, ¿no? Nosotros hicimos una prueba piloto justo hace un año, que fue interesante. La presentamos en un congreso en Grecia de minería de vertederos y evidentemente entendemos que esto puede ser en un futuro, pues, y esto debería estudiarse y abordarse, porque probablemente el tema de la vía económica todavía no es un tema que hoy en día dé alas a que esto vaya progresando. Pero saber que hay un reservorio de residuos, recursos en vertederos, es importante. Yo, si alguien tiene interés, pues bueno, luego le puedo direccionar a esta experiencia que fue presentada y que prontamente creo que haremos en Cataluña una conferencia con relación a estos temas, simplemente no para abrir, digamos, una vía, porque lo importante es la prevención, es la recogida selectiva, es la valorización. Pero esto hay que saber qué tenemos entre manos, qué tenemos de materiales, qué tipología, cuál es el coste de extracción, cuál es la posibilidad de aprovechamiento, cuáles son los riesgos asociados a todo esto, como ya se mencionaba. Por tanto, es un tema que lo tenemos allí, somos conscientes, Europa está mirándoselo con interés, porque Europa es un territorio muy escaso de residuos y allí tenemos muchos residuos enterrados. Otra cosa es que exista tecnología para poder sacar y extraer y recuperar, pues, la cantidad ingente de metales, de todo tipo de metales que tenemos dentro de los depósitos. Una última pregunta que tiene también que ver con los consumidores. Habla usted del pago justo, compensar o bonificar a los municipios que cumplen y que realmente alcanzan los objetivos fijados. Desde la Administración, en este caso la Generalitat, ¿obligarán a esos municipios a que esas bonificaciones repercutan en las tasas de recogidas o podrán aplicar ellos la bonificación en sus presupuestos como consideren necesario? ¿Va a haber una trazabilidad de esas bonificaciones?
Sí, a ver, el sistema de canon y retorno de canon ya en sí mismo es un mecanismo que por lo menos a nivel de municipio intenta justamente que aquellos que tienen mejores resultados tengan una carga económica inferior a los que tienen peores resultados. En el fondo es un trasvase de dinero que los que peor lo hacen pagan a los que mejor lo hacen, es así de claro. De todas formas, esto para que traspúe y llegue a la ciudadanía, esto depende de cada municipio. Hay municipios que, tras unos años de implantar un sistema muy eficiente con buenos resultados, pues han sido capaces de rebajar incluso las tasas que cobraban a sus ciudadanos. Pero todos, esto es un concepto, todos iguales. Otro eslabón más es que dentro del mismo municipio, por muy bien que el municipio haga la recogida selectiva, no todo el mundo se comporta de la misma forma. Por tanto, si queremos llegar a individualizar, como nos pasa con el recibo del agua o del gas o de la luz, que si gastas más o menos, pagas más o menos, aquí lo mismo. Porque hoy en día existe tecnología para poder de una forma u otra contabilizar y poder vincular un comportamiento ambiental con un coste asociado. Muy bien, muchas gracias. Debemos continuar. Gracias, Francesc.